властвует гравитатор. Сила взаимного притяжения. Все предметы согласно законам осуществляют свое движение. О, гравитатор.
Face contre
je pleure. Watch out, what cry. Shout, cry. Watch out, what cry. Shout, cry. J'ai dû frapper dans le ventre à goudron. Asphalte puissant, estomac de l'homme fondant. La boîte se traîne sans s'arrêter. Pour se retourner et te regarder. Je tombe face contre sol, face contre terre et je pleure. Watch out, watch out. Shout, cry. 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 Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. One try, one shout, one try, one shout, one try, one try, one shout, one shout, one try, one try, one shout, one shout, one try, one try, one shout, one shout, one try, one try. Shout, 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 one try, 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 one shout, 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 one try, one, 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 shout, 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 one cry. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal. Y en esta ocasión, por un motivo especial, esta transmisión en vivo por la misma fecha, 22 de mayo 2020, Día Internacional del Gótico. Como varios saben y varios han notado a través de diferentes posts, imágenes, etc., hoy se celebra el Día Internacional del Gótico, World Goth Day. Pero, ¿cuál es el origen del mismo? Tal vez varios ya tienen conocimiento acerca de esto, pero el World Goth Day se origina en el año 2009 a través de la BBC Radio 6, la misma. En ese entonces estaba haciendo una semana especial acerca de diferentes subculturas, entre estas el gótico. El 22 de mayo de 2009, los DJs góticos Cruel Britannia y Martin Allgoth pusieron en marcha un evento y se decidió que el 22 de mayo iba a ser celebrado regularmente. Esto es porque los dos DJs invitados para esta transmisión de la BBC aprovechan esta oportunidad en el año 2009 para llamar a todos los fanáticos de esta subcultura, a los que pertenecen a esta escena, y los mismos tienen una gran respuesta. Por eso es que se da una audiencia masiva por parte de la escena gótica, y es por eso que cada 22 de mayo se ha estado recordando este evento y se va replicando el mismo a través de muestras de arte, de bandas, proyectos, literatura, cine, etc. Cada país se fue adhiriendo al mismo, y entre esos están los Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Canadá, etc. Son varios los países que se fueron adhiriendo, y la excepción no es Bolivia. Es por eso que a partir de este suceso, varios países fueron formando parte del mismo, y en esta ocasión en La Paz, por ejemplo, se estuvieron dando diferentes eventos. Yo recuerdo personalmente que el 2014, 2015 aproximadamente, ya formaba parte de la lista de eventos el World Goth Day en Bolivia.
teníamos eventos en La Paz y Cochabamba principalmente. Entonces era el común denominador la muestra de diferentes proyectos, de sesiones de literatura, de arte. Entonces esto se ha ido replicando cada vez más. Recuerdo que el 2017, por ejemplo, se invitó en La Paz a la banda Fobia de Perú. Entonces cada año se ha ido tal vez haciendo una mayor convocatoria de más personas que pertenecen a la escena, y la misma está creciendo cada vez más. Personalmente es una motivación para poder hacer algo. Muchos tal vez se preguntan si hay algo por celebrar o algo por no celebrar en este día, y yo personalmente opino que sí hay mucho por celebrar, porque el solo recordar esta fecha y recordar el nivel de audiencia que existe por parte de la escena es gratificante. Por otro lado, pienso que no se debe confundir a este día conmemorativo con la comercialización del mismo. Por ejemplo, se sabe que cada evento, cada actividad, muchas veces tiene un trasfondo lucrativo. Sin embargo, en esta ocasión se tiene presente siempre el hazlo por ti mismo, que es una de las premisas del gótico, ¿verdad? Entonces, bajo ese precepto, se van invitando, al menos en La Paz, en Cochabamba, por lo que he podido ver, se sigue esta premisa y se invitan siempre a DJs nuevos o DJs que estén en la escena, bandas, proyectos, personas que realizan parches, poleras, fanzines. Entonces se trata de apoyar todo tipo de expresión que está dentro de la escena gótica, ¿verdad? Entonces es algo que sí se debería recordar y debería servirnos como un impulso cada año para poder seguir en la escena, seguir aportando y seguir cada vez más activos en esta subcultura. Entonces, en La Paz, por ejemplo, se van invitando DJs, se van invitando a expositores de video, fotografía. Entonces es algo que personalmente me gusta mucho. Aparte de ello, hago esta transmisión en especial porque también quiero felicitarlos a todos ustedes por ser parte de esta comunidad, por ser parte de la escena, y que gracias a cada uno de ustedes nada de esto sería posible. El solo hecho de que estén mirando en esta ocasión la transmisión en vivo hace que estén aportando de gran manera, porque son las personas por las cuales muchos comienzan a hacer música, comienzan a escudriñar más dentro de la escena en diferentes países, diferentes situaciones y diferentes lugares. Entonces, sin más que decir, creo que termino esta transmisión corta, y creo que ha sido algo conmemorativo por la fecha. Así que ya nos estaremos viendo en un siguiente video que prepare, y asimismo recordarles que todos están invitados para el evento online para este 30 de mayo. Así que ya nos estaremos viendo. Chao.